Hay características en mi trabajo que se mantienen constantemente. Una es la transparencia, por ejemplo, como este brazo se vuelve transparente para poder ver al personaje de atrás, y al mismo tiempo, si uno focaliza en él, se vuelve concreto, ¿no? Y después hay otra cosa que es muy, muy típica de mi obra, que es el movimiento. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver de pronto este personaje tiene como dos caras, ¿no? Si uno ve ahí, tiene el perfil y después tiene está visto de frente, ¿no? Justamente hay que tratar de ir quebrándose. Uno a veces hace algo y sabe que eso lo conoces y bueno, y hay que romperlo, hay que animarse a romperlo por más bien que esté. O sea, y ahí surgen cosas nuevas. O sea, hay que pelear un poco con la obra. Yo, por ejemplo, voy trabajando y hago cualquier cosa, o sea, lo que se me viene a la cabeza. Y a medida que voy trabajando, a veces surge algo que es como que tiene la posibilidad de meterse en profundidad. O sea, que realmente tiene lo hondo ese trabajo. Y posibilita una serie. O sea, posibilita decir, bueno, de acá se puede ramificar hacia muchos otros temas y hacer como un tronco muy poderoso de este trabajo. Y bueno, y ahí es donde a mí realmente encuentro interés en el trabajo. O sea, desde ir en una búsqueda es como haber hallado algo. Y desde ese encuentro con la obra empieza un diálogo. Y ese diálogo es en profundidad. Eso a mí me interesa mucho.
Sí, yo trabajo esto casi en cualquier lado, ¿no? O sea, en un colectivo, en un tren, aquí en el taller, o en un bar. O sea, son casi como como para un escritor, un librito de apuntes, ¿no? O sea, yo lo trabajo de la misma manera. O sea, es una manera de ir reflexionando sobre el tema y después, obviamente, muchas de estas cosas van a aparecer después en el taller. En obras de mayor formato, de otra importancia, ¿no? El colectivo es una experiencia muy linda para mí, o sea, lo veo como un viaje compartido de gentes que no se conocen, de gentes que tienen millones de historias que no se tocan muchas veces en nada más que ese viaje. Se mezclan las clases sociales, se mezcla todo en el colectivo, ¿no? Y bueno, y aparte, realmente Buenos Aires es muy grande y uno a veces tiene que hacer ciertos viajes y si uno realmente no está viendo ni eso, ni está tal vez como conectado con nada, es una pérdida de tiempo muy grande si uno no se conecta con nada. Entonces yo me conecto con esa gente y también me conecto últimamente con mi obra, con estar trabajando en ese ámbito. Y aprovechar mucho también cierto movimiento, así como que tiene como el colectivo, tiene un cierto movimiento que uno lo va absorbiendo con el cuerpo y también se va transformando en la línea, una línea un poco nerviosa, ¿no? Y bueno, y eso sirve. Y de pronto te pones a mirar alrededor y hay 40 personas y vos decís, ah, bueno, mirá qué interesante cómo le cae la campera a ese personaje, o mirá la bufanda que este hombre tiene para taparse el frío y tiene tú una expresión por tener esa bufanda que tal vez se la pone como tapándole media cara. Y aparte, como que ellos cuando muchas veces ven que lo estás dibujando, se acercan y pueden observar que vos tenés una cierta destreza para eso, muchas veces me ha pasado que no quieren que uno dibuje otra cosa y empiezan a posar para uno, haciendo millones de movimientos y sin querer perturbarte. O sea, ellos disfrutan mucho de verte y creen que te van a desconcentrar, con lo cual es muy, muy rara vez son las situaciones en que alguien te dice algo. Muchas veces el propio título marca ya un juego y es abierto y tiene la apertura a muchos significados, ¿no? Otras veces la obra en sí misma presenta un juego al tener que ser manipulada, porque bueno, presenta distintas partes que tienen que ser movidas y tienen que ser incorporadas y que tienen que ser manipuladas por el espectador. Bueno, estos objetos a mí me gustan mucho y los vengo trabajando hace bastante tiempo. Algunos de ellos simplemente tienen la situación de tener que ser de moverse, de ubicarlo de cierta manera. Pero hay otros en donde hay una imagen un poco caótica y esta imagen caótica se va ordenando a partir de planchuelas, a partir de ciertos elementos que yo incorporo dentro del objeto para que vayan ordenando la imagen, ¿no? Bueno, eso a mí me gustan mucho, me interesan mucho, porque finalmente también muestran un poco la manera en que yo trabajo, ¿no? Trabajo partiendo de un caos y ese caos uno lo va ordenando y va en ese ordenamiento seleccionando qué es finalmente lo que quiere mostrar. Así que bueno, estas planchuelas se van ubicando de ciertas maneras para ir mostrando diversas posibilidades y es como obras en donde finalmente no se dio ya digerido una sola posibilidad, sino que están todas ahí y uno presenta tres, cuatro, cinco posibilidades. Por ejemplo, estas son las paletas con las que yo trabajo
Y después estas paletas se van transformando en obras, ¿no? También, dependiendo del tamaño de la paleta, me posibilita hacer desde una cabecita a una situación con más personajes, ¿no? Un personaje que me resulta interesante, veo desde dónde, qué gesto tiene, qué característica particular de interioridad manifiesta, como para poder armarle el entorno, ¿no? Si un personaje se ve que está evidentemente muy, muy triste, tal vez hay uno que lo está apoyando o hay otro que está al lado haciendo una situación que evidentemente le genere ese malestar. O sea, voy a empezar a interactuarlo así, ¿no? Pero hay otras veces que realmente la obra en sí propone un camino interesante y hay que escucharla y hay que seguirla, ¿no? Después también el tema de los materiales. Yo trabajo con materiales muy diversos, pero siempre los dejo. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando casi como un bosquejo en lápiz o en carbón de una figura y después eso lo he intervenido de otra manera o me he decidido tal vez por esta mano, otra parte que era como el movimiento yo lo dejo. O sea, no suelo como borrar o eliminar pasos previos. Me gusta que queden como huellas de lo que fui haciendo, ¿sí? O sea, que sea como un ir caminando sobre y que esos pasos se vean, ¿no? Que los personajes están como curtidos de una historia, ¿no? Entonces, en función de eso, muchas veces sí, son personajes que no son tan niños, o sea, que han vivido ciertas cosas, eso se les ve en la cara, a estas arrugas, no sé qué vos decís, ¿no? Pero por ahí va un poco la cosa, de que realmente les ha pasado el tiempo, les han pasado cosas. Y eso es justamente los conflictos que ellos manejan y que transmiten, ¿no? Acá, que es el dinero.